Hola, estimados suscriptores de Quesadilla Racing, o si ustedes llegaron al video con alguna búsqueda o nomás desde Twitter o alguna de nuestras cuentas de social media, gracias por la visita. Esperemos que este video les guste. Y estamos, como les digo, de regreso ahora con la primera batalla, como les habíamos prometido, entre Mercedes y Lamborghini. Realmente entre el Android y Blue Demon, como les pusimos a nuestros autos, queremos que tengan su propia personalidad, y eso lo vamos a seguir haciendo continuamente con la mayoría, o si no con todos nuestros autos que vamos a usar aquí en Quesadilla Racing. No somos pilotos muy brillantes, pero tenemos nos gusta un poco vestir nuestros autos de manera particular. Entonces vamos a poner a competir a los autos. Vamos a competir con estos autos y vamos a ver cuál tiene mejor resultado. Para medirlo vamos a usar la vuelta de calificación, la vuelta más rápida y qué posición final obtuvo cada auto. Y a cada una le vamos a dar un punto. Y al final de algunas carreras, que ahorita les voy a decir cuáles son, pues vamos a ver cuál tiene más puntos y bueno, vamos a declarar un ganador. De las carreras, vamos a usar los circuitos de Fuji y de Cataluña de la serie de manufacturadores de GT Sport. Y además vamos a usar una carrera diaria, B o C, dependiendo. ¿Y cuál es? Bueno, les vamos a decir después, vamos a ver cuál es la más adecuada y en cuál las podemos poner a competir. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver qué fue lo que pasó en la primera carrera, que esta es Fuji. Ya estamos aquí en la calificación de Fuji. Aquí vamos a desearle buena suerte a los demás corredores. Es algo que nos gusta siempre hacer. Vamos a hacer la vuelta de salida, la vuelta de calentamiento. No la vamos a presentar, vamos a ir un poquito más rápido. Les vamos a mostrar el final de la primera vuelta. En un momento más lo vamos a tener. Aquí lo tenemos. Entonces, como van viendo, aquí estamos ya bastante lentos, casi unos 40, casi a unos 50. Al final vamos a llegar alrededor de 1.48, 1.48791, lo cual es bastante lento para los estándares de GT Sport. Creo que el récord es por 1.37. Aquí estamos haciendo el segundo intento. Obviamente no vamos a llegar a esos números de 1.30 y tantos. Pero 1.43, unos 5 segundos, 6 segundos arriba del récord mundial, que para nosotros es bastante bueno. Y en un momento más les vamos a presentar ya la carrera. Mientras tanto, nos gustaría recordarles que si les gusta este video, por favor se suscriban. Le pongan ahí el botón de las alertas para que les lleguen las notificaciones. Si el video les está gustando, pues denle un like. Se los agradeceríamos mucho. Y también, si tienen tiempo, síganos por ahí en nuestras cuentas de Quesadilla Racing, tanto en Twitter como en Instagram. Estamos ya en la carrera que será Fuji, o es Fuji. Nosotros, además de ser muy malos manejando y meter siempre la pata, también metimos la pata esta vez porque no filmamos la primera parte de la carrera. Entonces vamos a empezar la carrera no en el arranque, sino en la vuelta número 6. Entonces aquí creo que ganamos algunas posiciones. Habíamos empezado ahí por el 15 o 16. Suponemos que o recordamos que alguien hizo un madness ahí en la primera curva. Y bueno, vamos a adelantar un poco, porque aquí vamos a empezar a tener competencia. Entonces aquí el brasileiro Álvaro nos intenta rebasar, no protegemos bien. Bueno, ahí nos hace el rebase en la curva.
Estábamos todavía aprendiendo el carro, el circuito, entonces tomamos ahí un poco más modesto la qué tan agresivos podíamos ser. Aquí el colombiano nos rebasa y pues perdemos otro lugar. Ahí alrededor, bueno, pasaron algunas vueltas, no demasiado, nada de sorpresivo. Aquí cambiamos las llantas y casi alrededor de la mitad de la carrera, nuestra estrategia iba a ser o fue de dos vueltas. Y aquí exactamente igual, no es déjà vu, igual que lo nos pasó con el huracán. Entonces, esto debe ser un momento de la vergüenza, ¿no? Nos volvemos a equivocar en el mismo lugar. Yo creo que tenemos que aprender a tomar esa la primera curva. Bueno, aquí nos rebasa, ya somos lapeados alrededor de la vuelta número 12, lo cual creo que mejoró un poco de la otra carrera. No sé si en la otra nos habían rebasado alrededor de la vuelta número 6. Y bueno, aquí vamos en el lugar número 14. Vamos a adelantarle un poco. Aquí ya vamos en la vuelta 18. Realmente no hubo demasiada acción. Básicamente, pues los de adelante van mucho más adelante. El brasileño y el colombiano que nos rebasaron hace 12 vueltas. Atrás, los otros dos brasileños en el 15 y 16, también muy atrás. Y bueno, finalmente llegamos a la última vuelta, no a la 23, sino porque fuimos lapeados. Y bueno, terminamos en el lugar número 12. Subimos ahí una posición. Suponemos que ahí alguien debió de haber, no sé, no parado y no haber cambiado las llantas. Creo que el requisito era usar o hard o mediums, pero era cambiar. Y bueno, entonces aquí terminamos en la posición número 12. Y bueno, estamos aquí con los resultados de el face-off de Blue Demon contra el Android en Fuji. Entonces, primer resultado. Fuji, vuelta más rápida en la carrera. El Android, con una llanta ponchada y con un motor de dos bueyes moviendo el carro, de 1 minuto 45 segundos, 450. Blue Demon, igual, con una llanta ponchada y también con dos bueyes moviendo el auto. Pero en este caso los bueyes tenían hambre y les pusimos una zanahoria y fueron un poquito más rápido. Entonces, Blue Demon gana este primer face-off de Fuji, vuelta más rápida. Ahora, el segundo. Fuji, mejor posición. El Android, 18. Blue Demon, 12. Entonces, se lo lleva igualmente Blue Demon. Y bueno, ¿cómo terminan los resultados? Ahora, en Fuji, el Blue Demon tiene, bueno, el Android tiene 0 y el Blue Demon tiene 2. Entonces, parcialmente, Blue Demon lleva la ventaja. ¿Qué pasó? ¿Cómo? El Android se está quejando de que hubo fraude con los resultados. Sí, que fue tranza. No hay pruebas. Está como Trump, dile que se aguante y que pierda bien. Bueno, perdón. Blue Demon 2 y el Android 0. Entonces, bueno, ese es el primer face-off. El que sigue será Cataluña. Entonces, no se lo pierdan. Y hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si les gustó, suscríbanse, denle un like. Y no se vayan todavía porque tenemos el bonus.